Bueno, pues vamos a dar paso ya a la segunda y última entrevista de esta mañana. Y bueno, tenemos por aquí a Miriam. Vamos a dar un aplauso ahí para que se acaba de... Bueno, Miriam, buenos días. Buenas. ¿Qué tal? Bien. Bien, ¿sí? El micro cerca, bien. ¿Vale? Más o menos para que lo tengas ahí. Bueno, Miriam, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas por aquí, por la comunidad? Aproximadamente. ¿Con parones o sin parones? Con parones. Sumando. Sumando, pues... 9, 10, no me acuerdo. 3, 8 y 9, más o menos, aproximadamente, sí. ¿No? Bien. ¿Y de dónde eres? De Fuerteventura. ¿Eres majorera? Sí. Pero de pura cepa, ¿no? Bueno. ¿Qué pensé? Sí. ¿Hay algún emocionado por allí? Dios, pero de aquí, ¿en serio? ¿Sí? Bien. ¿Y de padres majoreros también? Mi padre es sevillano. Y mi madre sí es de aquí. Tu padre está mezclado. Mi padre está mezclado, sí. Bien. Miriam, ¿un libro que hayas leído hace poquito? ¿Último libro que hayas leído? Pues la Biblia ayer. Vale. ¿Es válido? Miriam, ¿casada o soltera? Casada. Pégate el micro. Casada. ¿Casada? Pero bien. No casada. Casada. Pero mira, pero casada hace mucho, hace poco. Estás muy, muy de pregunta corta. Legalmente, desde febrero. Bien. Y ante los ojos de Dios, para mí, desde hace 2 semanas. Bien. Bueno. Bueno, me imagino que es ese señor que está ahí, ¿no? Que te está mirando. Bueno, y ahora viene una pregunta seria. Para mí, yo quiero que seas totalmente sincera. ¿Quién bailó mejor en tu boda? ¿Aarón o Rosy? ¿Quién bailó? Yo diría también Rosy, sí. Pero... Cuidado. Es que si te soy sincera, no viví ninguno de los dos momentos. No, no, no lo vio, por lo que te perdiste. Ya cuando me den el vídeo de la boda lo visualizo. Menos mal. Pídele a Fredo que te pase las imágenes. ¿A qué te dedicas en este momento? Pues yo soy un poco polifacética, porque hago de todo en el trabajo, o sea que no te puedo decir exactamente que me dedico a algo. Ahora mismo estoy en la oficina, administrativa. Administrativa. Uh-huh. Bien. Miriam, eso es a lo que te dedicas, ¿no? Un poco administrativo, estás trabajando en temas de congelados y demás. Uh-huh. Pero tu vocación, ¿cuál es? Los niños. Los babies. Soy educadora infantil, sí. ¿Estudiaste educación infantil? Uh-huh. Muy bien. Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? Si pudieras elegir uno. ¿Un superpoder? ¿Inventado uno solo, o que ya exista? El que quiera. Saber cuándo me voy a equivocar. ¿Saber cuándo te vas a equivocar? Yo. Ese soy es una buena, persona, ¿eh? Que comete muchos errores. Ese es un muy buen poder. Y mira, yo no sé, a mí me han dicho que tú ya de antes tenías un superpoder. Besar el suelo, ¿por dónde piso? ¿Cuál ha sido la caída más graciosa que has tenido en tu vida? Mira, la caída más graciosa, yo. A ver, les pongo en contexto. Miriam tiene el don de donde va, triunfa. En Las Palmas no. ¿En Las Palmas no? Porque que las palmitas sí, ahí, no. Fa, niñito. En La Gomera 2 veces. La caída más graciosa que haya tenido. La caída más graciosa. Que son tantas. Pero vamos, cuando me rompí el tobillo con una sandalia en Llano. ¿En Llano? Sí, o sea, Damaso estaba conmigo y de repente no me vio. Ay, Dios mío. Hay que alinearte. Como dice Damaso. Si tuvieras que recomendar una serie, ¿cuál recomendarías? Una serie. Veo tantas. Una serie. ¿Qué serie recomendarías? La que te venga a la cabeza. No hace falta que estés ahora buscando... Juego de Tronos. Juego de Tronos. Saltamos las primeras temporadas.
Vamos a ver, una buena trama. Si pudieras, si tuvieras, si fuera, perdona, un personaje de Disney, ¿qué personaje elegirías? Brave. Brave, ¿por qué Brave? Porque es más estable que yo. No, porque es una chica muy segura de sí misma. Tiene seguridad. ¿Qué te gusta hacer en tus días libres? En mis días libres. Si tienes. Dormir. Sí. Dormir, ir a la playa, visitar a la familia. ¿Tienes mascotas? Sí. Aparte de Damaso. Tengo dos perros y dos gatos. Dos perros y un gato, ¿cómo se llaman? Dos gatos. Los perros Zeus y Daisy y las gatas Aquela y Brisa. Aquela y Brisa. Brisa. Miriam, ¿hay algo que te gustaría hacer que no te hayas atrevido a hacer hasta ahora? Algo que tú digas, es que tengo ganas de hacer esto, pero nunca me he atrevido a hacerlo por X motivo. Dejar el trabajo. Cuidado, se abre una brecha importante aquí de laboral. Bueno, a lo mejor tiene que ser valiente, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué, ya que estamos, por qué quieres dejar el trabajo? Bueno, porque no es mi lugar. Muy donde bien. No me hacen sentir bien, no es mi lugar. Desde pequeña, para los que no la conozcan o no hayan tenido la oportunidad de conocerla, pues se ha criado pues, en la iglesia, ¿no? Desde toda la vida. Tú naciste y ya estabas ya dentro de una iglesia. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de la infancia, de cuando eras pequeñita, de verte en la iglesia? ¿Algo que tú recuerdes de la iglesia que dijeras tú, Cho, esos momentos? Las navidades. El momento de planchar el telón, colocar los días previos, el día 25, para mí eso es una de las mejores cosas. A mí me han chivado que tenías, bueno, tenías, me imagino que tiene todavía, no sé si la edad la ha pasado factura, pero que tienes buena memoria. ¿Tú podrías recordar alguna poesía que te hacían aprender ahí a fuego? ¿No te acuerdas de ninguna? No me lo creo. No, en serio. ¿En serio? ¿Qué va? ¿Ninguna? Sé que él me gustaba decirlas, pero no me acuerdo ahora mismo. Bueno, pero bueno, por lo menos te acordaste de cositas. Bueno, has nacido dentro de la iglesia, te has criado en ella, tus padres también iban a la iglesia también y siguen yendo. ¿En qué momento tú realmente, porque es un tema personal, decides dar el paso de seguir a Jesús? Yo sí me acuerdo el día, no de la hora, pero sí de la fecha. Fue en mayo, tenía 9 años como Ruth y mi bisabuela había fallecido hacía poquito. Yo estaba desganada y me acuerdo que mi profesora de escuela dominical, la tía de Sarai, leyó el versículo de Isaías 41:10. No temas porque estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios que te refuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese versículo para mí, que tengo 9 años, hizo algo en mí y de ese momento decidí que yo quería seguir al Señor, que quería que Él estuviera en mi vida y que Él manejara mi vida. ¿Ya va a empezar? No, no. Vale. Ya está. Contabas al principio, y lo voy a hilar con lo que me decías al principio, cuando te decía el tiempo que llevabas en la iglesia y demás, que había parones, ¿no? Entonces, la pregunta es bastante directa, ¿no? ¿Cómo pasa una persona de tener una relación con Dios, con su iglesia, donde está involucrada, sirviendo y estar al 100% comprometida? ¿Cómo pasa a decidir a tomar otro camino totalmente diferente? Las malas decisiones y las malas compañías. Yo he sido una niña siempre que ha estado en la iglesia y yo sabía lo que se cocía en el mundo, pero nunca había vivido lo que se cocía ahí fuera. Y el atravesar muchos momentos malos en el que no dejé que el Señor manejara las situaciones me hizo decir, si no me sirves para esto, ¿para qué te quiero en mi vida? Y así fue. ¿Y cómo se vive? O sea, ¿cómo se vive el estar lejos de la iglesia? ¿Cómo se vive dentro de la familia? El hecho de no estar, pues claro, toda la vida yendo a la iglesia y de repente que la niña pues ya no esté o no o haya tomado la decisión de tomar otro camino, ¿cómo se vive eso en carne propia? El único apoyo que tuve fue el de mi hermano, porque él también se había alejado del Señor. Mis padres sí lo pasaron muy mal. Mi padre, más cariñosamente, pues cuando mi madre no lo veía, me apoyaba, pero mi madre sí estuvo meses sin hablarme.
Mi madre no entendía el por qué había tomado esa decisión. Es como ella me decía: no te pido que te congregues en mi iglesia, pero no te apartes del Señor. Y yo, pues como todos los hijos, ¿no? Las madres nunca tienen razón. Es lo que hay. Y o sea, en ese momento que tú estás viviendo fuera de tal, ¿habían cosas? O sea, ¿cómo se vive desde dentro? O sea, ¿cómo lo vives tú interiormente? Hemos hablado que te refugiabas en tu hermano, que tu madre, por otro lado, pues en principio, pues se notaba un poquito distante. ¿Cómo lo vivías tú personalmente? ¿Te daba igual? Yo en ese momento, sinceramente, me daba todo igual. O sea, yo estaba viviendo mi vida como yo quería, a mi manera, y me la remanquiflaba todo. Sí, sí. ¿Y por qué decides volver a Jesús? ¿Por qué decido? Sé que fueron, o sea, dos ocasiones, o sea, una ocasión antes de la definitiva. No me acuerdo si yo estaba con Damas o no, creo que no, todavía no estaba con él. Pasé una situación un poco complicada. Yo me fui por el tema de las drogas, no se asusten, porro, se puede decir. ¿Cuál es así? Y una de las veces me dio algo muy chungo. Me encontraba rodeada de gente, pero me sentía sola. Y es triste cuando te encuentras alrededor de gente que tú has decidido que esta es tu vida, pero que no te aporta nada. Y en ese momento dije: Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Yo he sido una persona que nunca ha tenido miedo a la muerte, porque sabía que allá arriba vamos a estar mucho mejor que aquí. Y ese día tuve miedo y dije: ya está, no puedo más. Y fue cuando volví otra vez y demás, me sentí acogida, porque eso hay que decirlo, la iglesia siempre, a pesar de yo querer estar fuera, ellos siempre estuvieron presentes en mi vida y lo agradezco. Sé que estuvieron orando por mí. Y perdón, te habían dejado por ahí el Kleenex. Pero algo en mi interior, como yo le decía a mi madre después de tomar la relación, el diablo era mi pepito grillo y me decía: te van a juzgar, has hecho las cosas mal, ¿para qué vas a volver? Quizás esas son las cosas que te frenaban, ¿no? A la hora de tomar la decisión de volver a Dios. Sí. El prejuicio, ¿no? Exactamente, el pensar que todos me iban a mirar mal, que todos me iban a juzgar. Yo decía: bueno, pues me voy a otra congregación, total, nadie me conoce, no van a saber lo que he hecho. Pero yo siempre he sabido que mi lugar es este. Y ya esa vez fue fallida, volví otra vez a los meses al mundo. Y ya conocí a este señor. Una persona que siempre me dejó claro que nunca creía en nada, ¿verdad? Pero yo sabía que el Señor iba a poder cambiar eso. Y fue cuando con él decidimos volver otra vez a venir. Tuve mucho miedo de que me dejara, pero sabía que el Señor iba a estar conmigo y que si era para mí, lo iba a aceptar, iba a querer conocer al Señor, y que si no, pues el Señor tendría algo mejor preparado para mí. Y aquí sigue. Fue un proceso, bueno, es un proceso muy duro, pero sé que no estoy sola. Y ya está. Eso. Y con esos prejuicios que hablabas, ¿aún hoy tienes luchas con eso? Muchas. Muchas. Mira, yo de pequeña tenía más facilidad que ahora incluso de hablar del Señor, y a mí en el colegio me llamaban la gordita cristiana. ¿La qué? La gordita cristiana. Yo sufría bullying. Bueno, en ese entonces no se llamaba bullying. Y yo no tenía miedo de hablar del Señor. Y hoy en día digo, si todos tuviéramos un poquito de los niños que fuimos en el pasado, en el que no nos daba miedo hablar de lo que realmente somos, ¿verdad? Y hay veces en las que uno dice: buah, voy a comportarme como ellos para que no se note. No, yo soy como soy, sé a quién tengo en mi vida, sé lo que tengo en mi corazón, y soy así, el que le guste bien y al que no, pues ya está, no hay más. En todo este caminar y toda la experiencia que has tenido con Jesús, con idas y venidas, como hemos estado hablando, pues habrás vivido momentos de todo tipo, ¿no? Habrán habido momentos súper buenos que han marcado tu vida especialmente. No sé, ¿quieres decirnos alguno? Bueno. Sí, y luego nos dices los menos buenos. Momentos muy buenos.
Sí. ¿Pero te refieres a cuando volví o en todo el proceso, en todo ese proceso, algún momento especialmente bueno? Cuando volví a sentirme conectada con mi familia, que son ustedes. El hecho de haberme ido y no haber visto crecer, por ejemplo, a Ian, que me vio una vez por la calle y no me reconoció, eso a mí me dolió. Y dije, uff. Y el volver y que los quiero muchísimo y que siempre me he visto con los brazos, o sea, que me han recibido con los brazos abiertos y han estado para siempre para mí. Los momentos que compartimos juntos, los momentos de risa y de cobro. Es que son tantas cosas. Y recuerdos que quizás no son malos, no vamos a decir lo malo, pero no tan buenos, pero que Dios ha usado para hacerte crecer. Momentos que no, un recuerdo no tan bueno, pero que Dios lo haya usado para hacerte crecer, madurar espiritualmente o en tu vida, no sé. Pues cuando he estado en mi peor momento, Él siempre me ha dicho, porque yo siempre me he sentido muy inútil, que no servía para nada, que no tenía dones, que no tenía capacidades para nada. Y el decirme, eres mi hija, sirve para muchas cosas. Y el hecho de poder ser maestra de los niños, para mí eso es algo que me ha dicho, wow. O sea, en mí está la responsabilidad de que personitas pequeñitas conozcan al Señor y que lleven un buen camino. O sea, me ha enseñado a eso y que con ellos todos los días uno aprende a servir a Dios. ¿Hay algún versículo que te haya acompañado? Hablabas un poco de Isaías 41:10, pero quizás algún otro versículo, alguna canción que te haya acompañado. Yo sé que muchas... Lo digo tatuado. A ver, ¿cuál es? Es una cruz de flores y pone Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es mi versículo. Ahí está. ¿Y qué consejo le darías a alguien que esté así como persona mayor ya? Una persona ya sabia, has pasado por muchas cosas. ¿Y qué le dirías a la juventud que te esté viendo, que te esté escuchando ahora mismo? ¿Qué le dirías a estas personas que están pues viviendo un proceso parecido o directamente un proceso que ni siquiera es igual y no están directamente en la iglesia, no comprometidos con el Señor? ¿Qué le dirías? Pues que hay algo muy grande arriba, que tengamos fe y que no va a ser fácil, pero que sé que merece mucho la pena. Vale, pues la entrevista es hasta aquí, ¿vale? Abrimos la ronda de preguntas del público. Creo que me ha llegado una pregunta. Que dice, los amigos, entre comillas, ¿vale? Me ponen, ¿y sus consejos tuvieron parte en la decisión de alejarte? Mucha. Demasiada. Yo tengo amigas del mundo que las conozco desde que soy pequeña y saben que yo soy creyente. Me han respetado, pero también hay otras que, aun diciendo que lo respetan, siempre intentaban tirarme para afuera. Un tira y afloja, ¿no? ¿Mm? Miriam, gracias porque has sido valiente, te has mostrado vulnerable y ser vulnerable no te hace ni menos ni más, todo lo contrario, te muestras tal cual eres y eso también nos enseña a cada uno de nosotros.